Buenas noches. Buenas noches, Inge. ¿Cómo estás, señor? Muchas gracias por darnos este tiempo para revisar tu proyecto de grado. Ya vamos a ser muy breves porque en 10 minutos doy otra clase, ¿ok? Sí. ¿De pronto ya revisaste las correcciones que te he hecho? Sí, en las partes yo ya revisé y por más mañana voy a hacer porque no tengo la computadora, no pude revisar y corregir los errores. Ok, ya. Te explico. Tu proyecto está muy bien, ¿de acuerdo? Tu proyecto está muy bien, únicamente que tiene varios errores en redacción, ortografía, signos de puntuación. Y todas mis correcciones son básicamente enfocado a eso. De ahí lo que es contenido, tu proyecto está muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, sí. Voy a indicarte, por ejemplo, cómo se corrige, ¿ya? Yo te lo hice por medio de comentarios. Aquí en el Word, si vamos a aquí arriba, la pestaña Revisar, nos aparece estas opciones de comentarios. El momento que yo ya corrija, por ejemplo, aquí nos dice, favor revisar la ortografía, escasez. ¿Cómo se escribe escasez? Se escribe con Z, ¿no? Sí. ¿Ok? Y como podrás ver, se borró. El comentario se borró con corregir. ¿Ok? A veces sucede eso. Si no, veamos este otro. Aquí te puse, mejor pon un punto seguido, ¿no es cierto? Sí, entonces sí. Vamos a borrar la coma y queda un punto seguido. Y aquí, obviamente, después de punto seguido, la siguiente letra debe ser una mayúscula, ¿no? Sí, así es. Eso, ¿okay? La contaminación. Muy bien. Veamos esto. Te escribí al. A la planeta. Esto suena mejor así. Al. ¿Sí ves? Sino al planeta por la gran destrucción. ¿De acuerdo? Ahí suena mucho mejor. ¿Ok? Entonces, por eso te escribí al. Si es que sucede que un comentario no se te borra, otra forma de borrarlo es, tú lo seleccionas, ¿ya? Voy acá, selecciono el comentario y voy acá arriba a la pestaña Revisar. Si es que hago clic en Revisar, me abren las opciones y aquí que dice Eliminar, le doy clic y se desapareció. ¿Sí viste? Te lo hago sí, sí, sí. La primera parte... La primera parte donde entró no me ubiqué bien. Ahí ya. Acá arriba. ¿Sí? ¿Sí ves acá arriba? Sí, sí. Está inicio, insertar, diseño de página, referencias, correspondencia, revisar. Llegamos a la que se llama revisar, ¿ya? Ya. Y aquí está, eliminar. Le hacemos clic a... Hago clic en revisar y sale otras opciones. Exacto. Yeah. Hago clic en eliminar y se desaparece. ¿Sí vio? Ya. Otra vez. Sí, sí. Eliminar. Listo. ¿Ok? Después de haberlo corregido, lo eliminas. Están más o menos 200 correcciones para que por favor hagas todas, ¿ya? Aquí, punto seguido. Entonces, vamos a poner aquí un punto seguido. Y la siguiente palabra con mayúscula, ¿no es cierto? Sí, sí, eso sí. Ok, es. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí pongo un punto. Aquí con mayúscula. Y el comentario, si es que no se borra, lo selecciono. Selecciono el comentario. Voy a revisar, eliminar. ¿Ok? Sí, ahí. Sí. Este video, estoy video grabando esto, ¿no? Máximo estamos aquí 10 minutos. Sí, gracias. La video grabación la voy a subir a YouTube y te la voy a pasar a tu WhatsApp, si es que acaso necesitas revisar esto otra vez, ¿ya? ¿Cómo hacer? Sí, gracias. Sí, okay. Gracias. Entonces, vas a corregir todo esto. Aquí vas a poner un punto, punto seguido. Sí, ya sé. Aquí te escribí, cámbiale a cómo, ¿ya? Ya. Verás. Como tú podrás ver, hay varios paréntesis por todo el documento y tal vez no sabes a cuál paréntesis se refiere a cuál comentario. Para saberlo, solamente vas al comentario y le haces clic. Si ves que aquí en el texto uno de los cuadritos se pinta más. Sí. ¿Sí? Entonces, haciendo clic en el comentario aquí al lado derecho, te marca... ¿Cuál es el paréntesis que te está pidiendo sí, sí. que corrijas de esa forma?
forma, ¿sí ves? Sí, ¿cuál es la parte que tengo que cambiar o corregir? Exacto. Entonces, al hacerle clic al comentario, te lleva al paréntesis al que se está haciendo referencia, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿No? Ya. Entonces, aquí, en el comentario 4, dice, cámbiale a en. Está a, te estoy pidiendo que le cambies a en. Y eso es todo. Y ya puedo borrar ese comentario para que no me confunda después, ¿ya? Ya. Aquí dice, cámbiale a cómo. Le hago clic, me muestra que esta es la palabra que debo cambiar a cómo, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces voy a escribir, voy a borrar un y voy a escribir cómo. ¿Cómo? Ya. Ajá. El comentario por alguna razón no se borró. Eso a veces pasa, ¿ya? Te va a tocar borrarlo manualmente. Le haces clic al comentario, vamos a revisar, eliminar. ¿Y listo? Sí, sí. Sí, ya estoy. Este, ya. Este de aquí, por ejemplo, dice, quita esto. Lo que vamos a hacer es borrarlo. Listo. Ya. Te decía que solamente quites el es, ¿no? No irás a borrar todito. Solamente borra lo que está marcado. ¿No es cierto? Ya, ya, ya. ¿Okay? Sí, sí. Listo. Sí. Solamente borro lo que estaba marcado. Aquí también dice, quita esto. Si es que le hago clic, me muestra qué es lo que te estoy pidiendo que quites. Te estoy pidiendo que quites esto. Entonces, lo vamos a borrar. Ya. ¿No es cierto? Sí, ya, sí. Ya le vi cómo tengo que hacer y qué tengo que hacer. Ajá. Listo. ¿Alguna otra pregunta, señor? No, ya con esto estoy claro que tengo que hacer y cambiar. Y ahora lo que quería es que yo estoy tratando de comunicar con los profesores por el, okay. ¿Cómo se llama? El sello de la institución para ubicar en la portada. Entonces, no he podido tener. Yo lo tengo. Yo te lo paso. Ya, por favor, con eso para irnos. En los, ¿cómo se llama? En los anexos de las fotos que tengo que enviar al último, ¿hasta 4 fotos o hasta puede ser más? Sí pueden ser más, pero no, tratemos de no exagerar. El proyecto entero tiene que ser máximo unas 12 páginas. Sí, entonces, ya. De anexos, máximo unas 2 páginas, máximo 2 páginas. Incluido el anexo, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿qué más tenía duda? Ya todo revisado, corregido. ¿Hasta cuándo tengo el tiempo de presentar? La fecha de entrega es este miércoles. Hasta entonces, este miércoles tienes para corregir todo y terminar lo que te falta. Ya. Con esto no me falta nada, ¿no es cierto? Solo son las correcciones nomás. Y algunas cosas que tengo que quitarles. Ya revisé una parte y en los objetivos creo que son 2 o 3 objetivos. Sí. Que tengo que poner 2, creo. Entonces, no me puede... Un objetivo general, 2 objetivos específicos, nada más. Sí, sí. Ya con eso yo termino, ya no tengo más que es más de corrección o... Sí, solo te faltan los anexos y las recomendaciones y la referencia, las referencias bibliográficas, ¿ya? Sí, sí, sí. Y los comunes, eso era mi consulta. De ahí posiblemente hasta lunes de tratar de hacer y para poder enviar para que ya sea casi final. Sí, sí, por favor, hasta el lunes. Ojalá ya me lo presentes hasta el lunes ya lo que te falta y corregido todo esto. Sí, con esto ya cuándo terminamos o cómo hacemos ya con esto. Verás, el proyecto se entrega hasta el miércoles. Ustedes están graduando más o menos al final de este mes, ¿ya? De mes de julio. Ajá, más o menos al fin de este. Yo les voy a escribir al grupo de proyectos la fecha exacta o todo lo que ustedes tienen que ir haciendo. Me parece que más o menos a finales de este mes ustedes ya se están graduando. Ya. En caso de, no digo, no sé si, bueno, yo creo que no. Lo que pasa es que soy presidente de un curso. Okay. Y los compañeros me estaban pidiendo información. Yo por eso traté de comunicar con otros licenciados y no me contestaron. Lo que digo es que en caso de que algunos no terminen el proyecto, no concluyan o alguna cosa que pase, ¿qué pasa con esos estudiantes? Verá, los lineamientos que tenemos en este momento es que no se van a poder graduar. Tendrán que esperar para volver a rendir el proyecto de grado dentro de 1 o 2 años. Entonces, les conviene graduarse en este julio, ¿ya? Sí, 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 sí.
Entonces, eso quería preguntar porque son los compañeros que tengo, están con otros tutores y me dijo que sabe qué, quiero saber eso. Entonces, eso era mi consulta. Gracias, cualquier cosa estoy escribiendo. Lo último que te quiero mostrar, este comentario de aquí dice, esto queda mejor en antecedentes. Sí. Le marco y me muestra qué es lo que queda mejor en antecedentes. Entonces, Todo lo. voy a agarrar todito esto y lo voy a pasar a antecedentes. Leo Ya. dónde cuadra mejor. Ahí sí le dejo a su criterio. ¿Dónde será que cuadra mejor esta porción? Y lo vuelves a dar una lectura para ver si es que tiene coherencia, ¿ya? Sí. Y le borras el comentario. Ya. Listo, señor. Eso ha sido todo por esta noche. Les agradezco mucho, gracias. Claro que sí. Tenga buena noche. De Por igual favor, manera. corrija eso y entrégamelo el lunes, ¿ya? Ya, gracias, gracias. Lunes.